Bueno, lo decíamos en la presentación de nuestro programa, ¿no? Si hay una de las voces autorizadas desde el arcionismo, desde el gobierno, desde el oficialismo, aunque nos pone cara de sorprendido, por lo menos lo que yo pienso, es Rod Ingram aquí, diputado provincial. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Por qué esa cara? ¿Cómo le va, Rod? ¿Arcionismo no? Sí, cómo que no, pero... No, ponía la cara porque después todo lo que me peleó Gornaza para que venga... Hubo mucha presión. Le mandé mail, le mandé WhatsApp, todo explicándole hasta las reuniones que tenía. Me dijo, bueno, si no venía el martes... Te expulsamos de 12. Ultimátum. Y bueno, aquí estamos. Fuerte presión. Fuerte presión. La prensa es así. A ver, obviamente que desde el día que Arcioni asumió como gobernador decidí acompañarlo, y estamos acompañándolo. No sé si uno es voz autorizada. Sí, creo que uno es un comentarista de la realidad de lo que está pasando hoy. Tanto en una legislatura... como dije yo, me hizo acordar la película La jaula de las locas, como lo que ocurre tan vergonzoso que a veces uno se siente orgulloso de ser diputado, y hoy con la sesión que hubo realmente me dio lástima, y lo dije, una legislatura paupérrima, una legislatura donde se mete una campaña electoral ensuciando personas, porque atrás de un periodista hay una persona, atrás de un funcionario hay una persona, hay un padre, hay un abuelo, yo soy abuelo, y que hoy hayan tratado a Arcioni de corrupto, que hayan tratado a Mazzoni como la peor persona del mundo, siendo que la sociedad no piensa eso, y se lo dije al diputado Fita cuando le dije que la gente está cansada de peleas. La gente no quiere peleas. Se lo decía recién a un candidato a intendente que tenían ustedes acá, fuera de cámara, lo que la sociedad quiere es, dame propuestas, ¿qué me das para que yo te vote? Ahora, si la agresión va a ser la campaña del Frente para la Victoria, nosotros nos quedamos tranquilitos y que sigan hablando ellos. ¿Por eso no dan quórum? ¿Por eso la idea es que no? Pero, ¿en este clima usted dice mejor no sesionar? Pero es mejor no sesionar. Imagínense, es una herramienta que tienen los diputados los pedidos de informes. Yo calculo que hoy fueron contestados 10 pedidos de informes. En la minuta, y siguieron con los pedidos de informe. En cualquier momento van a pedir pedidos de informe que hagan los ADN, Arcioni se haga un ADN a ver si es hijo de los padres. O sea, es vergonzoso. Yo no sé si ellos ven lo que ocurre en la sesión o ese minuto de fama que creen que van a tener en un recinto los lleva a decir tantas barbaridades. Ahora, ¿Rodríguez el pensamiento del bloque? Sí. Sí, el pensamiento de todo. Hoy Jerónimo, por razones particulares, tenía odontólogo, estaba molesto con el dolor que tenía de muelas y se tuvo que retirar. Albaini tenía una guince de rodillas muy fuerte. Lo vi rengueando a Albaini. Lo vieron ustedes rengueando, había dejado las muletas ayer y estuvo presente. Hoy la diputada Andén también lo manifestó, una persona mayor se sintió agredida por las cosas que se dijo. Nos trataron a los oficialistas de corruptos. Yo se lo dije, uno viene del peronismo, yo soy peronista, conozco a todos los peronistas, conozco a todos los peronistas que estuvieron con nosotros, conozco a los peronistas que están ahora, y no me gusta agredir, sino que la justicia dictamine si robaste, no robaste, si metiste la mano en la lata, que sea la justicia, que no sean las redes sociales y que no sea la Cámara de Diputados, la que señale con el dedo a una persona que todavía no está imputada o que puede estar imputada. Esperemos la justicia. Ahora, sin embargo, déjame que te termine el concepto, porque a nosotros nos trataron de corruptos cuando yo no figuro en ningún lado, no tengo ningún listado, me pueden investigar todo lo que quieran, pero sí las cámaras, la denuncia de Mazzoni, yo no estaba de ministro, yo no era el ministro, no voy a dar nombre. Los funcionarios, hoy algunos hasta candidatos, sin dar nombre. Entonces, no me vengas a echar la culpa de algo que estás hablando vos poniéndolo en una lista de diputados. Eso tiene un límite. Yo lo dije bien y lo dije fuera de cámara. Yo no estoy acusando hoy, ni pidiendo que se destituya a diputados, ni saliendo a pararme arriba de una banca, hablando de diputados que han sido procesados o condenados. Yo soy muy respetuoso de eso, yo no digo nada. Bueno, el gobernador lo dijo. Pero está bien el gobernador. Pero yo, que todos me dicen que yo soy vehemente, que soy esto, yo no digo nada, soy muy respetuoso.
Porque también tenemos que ser respetuosos, que atrás hay una familia, hay hijos. Y yo no te puedo agredir a vos y tu hijo hoy por un WhatsApp, con un internet, con un Twitter, está viendo que estás agrediendo al papá y diciendo que el papá es un corrupto cuando vos sos un laburante. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero Rodri, yo lo que digo, con el adelantamiento de elecciones, esto es el ABC, toda la vida pasó. Sí. La oposición usa a la legislatura como tribuna. Y este clima preelectoral, ¿era lógico? Digo, si no va a ser todo el año así, no se va a sesionar, porque ustedes dicen mejor no sesionar, porque como va a haber elecciones, no sesionemos. Pero entonces la legislatura, es que vos no sabés con qué hay que van a cerrarla. Salir. Manasa, vos no sabés con qué van a salir. O sea, si vos me vas a plantear en una labor parlamentaria, que es donde se juntan los presidentes de bloque y arman lo que va a ocurrir en una sesión, y después nos sentamos convencidos que se va a tratar todo esto, y después, a la hora de la sesión, como tienen 14 diputados, o 16 diputados, porque están los tres diputados de Cambiemos, están los diputados del Frente para la Victoria y están los diputados que preside Florencia Papayani. Hoy están todos juntos en Macartín. O sea, hay una alianza política entre Cambiemos y el Frente para la Victoria. Son ellos los que dan el quórum. O sea, nosotros, cuando ellos faltan, podemos jugar con el quórum. Pero si ellos están todos los diputados, nosotros. Pero no hay ningún pecado dar el quórum, Rodri. O sea, hasta ahí, por lo menos, sesionar. Dar quórum o no dar quórum, no hay ningún pecado. Es una de las reglas de juego que tiene la Cámara de Diputados de la provincia, uh-huh, o de la Nación. Está perfecto. El tema es que ellos con 14 votos dan el quórum y después. Tiene una mayoría. Tiene una mayoría. O sea, todo lo que sea con los dos tercios de, o mayoría simple, de los presentes, no de la Cámara, la van a ganar. Uh-huh. Los pedidos de informe son con 3 votos. Pueden escribir 8 millones de pedidos de informe con 3 votos. Lo sacan. Bueno, de hecho, usted lo desbancaron de la vicepresidencia con esa mayoría. A mí me sacaron de la legislatura, de la presidencia de la Cámara, porque tenía que ser una mayoría absoluta, eran 21 votos para el tema que se tenía que tratar, y lo trataron con 14. Entonces, bueno. Ahora, ¿cómo sigue? Porque, digamos, tienen que seguir sesionando hasta fin de año. Porque, sí, digamos, la relación se recompone después de las elecciones. A ver, yo dije algo, yo llevo 3 semanas de gira en el interior de la provincia, y yo estoy viendo una película que ellos, no es la película que están viendo ellos, y por más que la traducción abajo, los subtítulos no son los mismos que estamos viendo. Yo estoy viendo otra película, yo veo un fuerte acompañamiento de la sociedad churutense al gobernador, un fuerte acompañamiento a Mariano Arcioni, totalmente diferente a lo que está viendo hoy el Frente para la Victoria. Y les dije, esperemos que el 10 de junio, después de la elección, o sea, el 11, que va a ser martes, y seguramente vamos a tener sesión, que hablemos en la hora de preferencia, qué opinó el pueblo de Chubut, qué votó la gente de Chubut, y espero que abran la cabeza, o abramos nosotros la cabeza, si la gente lo acompaña a Arcioni, espero que se den cuenta que van por el camino equivocado. Y que tienen que permitir el traspaso que sea normal. Porque si no, no sé con qué vamos a hacer a partir del 10 de junio al 10 de diciembre con diputados que no van a repetir, ofendidos, enojados, que no les interesa tirar cualquier, como diría mi hijo, fruta a la mesa. No sé qué vamos a hacer, vamos a tener que tener mucho cuidado. Ahora, desde el punto de vista institucional, esta situación, yo no sé cuánto tiempo se puede sostener, porque convengamos que es un festival de vetos. O sea, los vetos que hemos visto este año, pocas veces, yo creo que 20 y pico, 30 vetos. Yo te lo planteo al revés. Es un festival de proyectos de ley incoherentes y que tienen que ser vetados. Ahora, yo te digo algo, con todo respeto al diputado Di Filippo. Se hace un proyecto de ley que las tierras con bosque a partir de hoy pasan a manos de la provincia. Y los que tienen título de propiedad, a partir de hoy, los que tienen X auto pasan a mano de la provincia. Y vos tenés ese auto y tenés el título de propiedad. ¿Quién te va a sacar el título de propiedad? No podés retrotraerlo. Y ahora con el grave problema de que ese proyecto, cuando salga, termina judicializado. ¿Quién se hace cargo? La provincia. ¿Cómo vos te van a sacar un título de propiedad de tu casa si ya lo tenés? Bueno, y como eso, muchas cosas. ¿Qué se hace? ¿Y sabes cuál es el agravante de todo esto? Lo dijo Mazzoni en el recinto, en presidencia cuando yo estuve. Cuando tengan alguna duda, llámenme, yo vengo. O vayan a verme. No hay ningún ministro que le cierre la puerta a los diputados del Frente para la Victoria, ¿eh? O Cambiemos.
O sea que si mañana tienen algo con familia, que vayan a ver a la ministra. No, pedido informe. Yo te doy vuelta. Entonces, ¿qué el gobernador? Si me pongo un abogado del diablo, podría decir que lo de la escuela con Sigudosa lo venían planteando, hubo pedido informe, no fue Sigudosa, varias pero interpelaciones. Fue una semana antes de la elección, fueron dos semanas antes de la elección, se sabía cómo venía esto. O sea, vos tenés una persona que todavía no está ni procesada ni y ya la tenés culpable. O sea, acá, vuelvo a decir, que prime la coherencia. O sea, vos, si vos me vas a decir que consensuaste con el Ejecutivo el proyecto, ahora todos los proyectos que se están haciendo necesitan plata. El de Citadel, no sé cómo se llama, el que hicieron cuando nosotros nos fuimos, es plata del Ejecutivo que hay que poner. ¿Y en el glifosato? ¿Qué hay? Yo lo que tengo entendido, que no están así, que no están así en el sentido de que se estaba armando otro proyecto del Ejecutivo y que se alteraron, por eso salieron con esto. O sea, no te puedo decir, obviamente que hubo un fuerte rechazo hacia el veto de este, pero me parece que va a salir algo en la semana que viene. Ahora, de la época de Dasneve, lo que yo noto con la oposición, Rodi, más con un gobierno que tiene minoría en la legislatura, es que falta un diálogo, falta un interlocutor. Yo no veo una figura política del gobierno que diga, bueno, a ver, lo llamo al presidente del bloque, a Mesaeva, como una cuestión de pie. A ver, yo intenté ser intermediario de esto, pero vuelvo a insistir en algo. Cuando dos quieren pelear, o hay una pelea entre los dos, si yo no quiero pelear, no vamos a pelear. Y si vos querés tener diálogo, si hay uno que dice que no, no va a haber diálogo. Entonces, yo te vuelvo a insistir, ¿vos le preguntaste alguna vez a algún ministro, a algún diputado, si fue a hablar con algún ministro para consensuar un proyecto? Sí, una pregunta. ¿Ah? Porque si vos me estás diciendo, che, pero los proyectos aparecen abajo de la mesa entre gallo y medianoche. Entonces, vamos a hacer las cosas coherentes. Que presenten un proyecto y lo vaya a comisión y convoquemos a los funcionarios y que lo trabajen juntos. Ahora, si vos vas a tirar todo para ponerle trabas al gobierno, el gobierno no te va a acompañar, los funcionarios no te van a acompañar. ¿Cómo definirías esa actitud? ¿Es una actitud golpista? Sí, yo lo dije, lo vengo diciendo, y Bernaza, que hace periodismo dentro de la legislatura, lo sabe, que yo hace mucho tiempo que estoy diciendo que le están poniendo palos en la rueda al gobernador, y lo que no se dan cuenta... ¿Pero con objetivos de destitución? Y ya no, ya con lo que pasó en las PASO no creo. Pero sí seguir poniendo palos en la rueda y que al gobierno le vaya lo peor, que al gobierno le vaya mal. Lo que no entienden es que si le va mal al gobierno, le va mal a los chubutenses. Y ahí está el error que están cometiendo los diputados del Frente por la Victoria. Que no me lo pueden negar, vuelvo a insistir. Hoy se demostró lo que hicieron con los vetos, se demuestra permanentemente en todos los proyectos. Pues yo, como lo dije hoy en la sesión, si hay un proyecto que es bueno para los chubutenses, es bueno para el Ejecutivo, están los dineros, está el presupuesto para poderlo hacer, lo acompañamos. Y lo debemos acompañar. Ahora, si los proyectos son todos meter la mano en la caja... A ver, les cuento algo. Para los bancarios, ¿eh? Para los bancarios. Hoy, gran nota del diputado González, que quieren presentar un proyecto la semana que viene para que los bancarios pasen a la caja de ceros. Ah, sí, hace rato vine, sí. Uh-huh. Sí. Nunca aportaron. ¿Alguien habló con los bancarios si quieren ir a cero? ¿Alguien habló con el gremio? ¿Hablaron con los cajeros acá del Banco Chubut, con los empleados del Banco Chubut si quieren ir a cero? Creo que lo estaban pidiendo, si no recuerdo mal, las autoridades de cero, que empiecen a aportar desde antes. Están en otra. O sea, alguien le preguntó a la gente, hablan de presentar un proyecto para jubilar. ¿Alguien le preguntó a Ceros si podés jubilar gente con 52 años para hacer, o es para hacer explotar la caja? ¿O es para hacer explotar la caja? A ver, contame. Porque vos lo podés ver con la mejor visión. No ha habido reuniones en legislatura con las autoridades de Ceros por este tema, yo recuerdo. Sí, con Ceros, pero con los bancarios. ¿Alguien habló con...? ¿Cuántos empleados son? Hoy, como salieron a decir... El Banco del Chubut estamos hablando. Por eso, hoy salimos a decir que lo peor que había era la policía del Chubut. ¿Lo escucharon ustedes al diputado Fita? Lo peor que teníamos. ¿Qué van a hacer con esas pistolas ahora que van a tirar un cablecito? Si andan con una 9 milímetros la policía. Ahora andan con una pistola 9 milímetros. O sea que si yo le doy la pistolita esa eléctrica, la picana, como dicen ellos, le estoy sacando la bala. Saliendo un poco de la legislatura para hablar un poco también del contexto electoral. Después del 9 de junio,
¿Es borrón y cuenta nueva? Digo por el escenario nacional, por las reuniones más Alberto Fernández. ¿Qué puede ser que todos los que hoy están así en esta situación terminen todos juntos? A ver, yo veo dentro del peronismo de la provincia de Chubut, y siempre dije que yo no iba a hablar del Partido Justicialista. Primero, creo que fue un gran error decir que somos Frente para la Victoria. Siempre fue PJ. El Frente para la Victoria fue una alianza transitoria para una elección. El partido toda la vida fue el Partido Justicialista. Ese fue el primer error, me parece a mí. El segundo error, creían que eran los dueños del Mundial y se encontraron que perdieron 5-0. Es el primer error. Primero hay que tener humildad. Y dentro del PJ hay gente con humildad, hay gente con mucha militancia y hay mucha gente que es coherente. Pero también hay algunos que están muy enojados, y no van a dar marcha atrás. O sea, nunca nos van a aceptar a nosotros, que nos fuimos del PJ, nunca nos van a aceptar. Por eso esperemos que también haya un trabajamiento de autoridad y todo, y que el día de mañana se pueda llegar a charlar. O sea, el partido que nosotros conformamos en su momento, que conformó Mario Das Neves, tenía radicales, tenía peronistas, tenía de todo. Teníamos un líder que era Mario, nosotros íbamos atrás de la cabeza de Mario, atrás de la figura del gobernador. Pero hoy, el PJ, nosotros somos mala palabra. Hoy yo escuchaba, y lamento escucharlo porque es mi amigo de la familia, al intendente Comodoro Rivadavia, en una nota con una radio, con el U20, diciendo que Arcioni tiene dentro del núcleo duro un programa para echar 5.000 empleos públicos. ¿A quién se le ocurre que va a echar 5.000 empleos públicos Arcioni? Cuando sacó de la precariedad que tenían los empleados, los contratos, y los pasaron a planta, ya sea transitorio o permanente. La policía de la provincia de Chubut es la mejor paga del país. Hoy yo he estado con gente que está instruyendo en la teoría, en la práctica, en escritura a la policía, a los cadetes. En 3 años vamos a tener la mejor policía del país. Por la instrucción, por un montón de cosas. No la podemos defenestrar y matarla como salió hoy el diputado Fita. Eso es lo que a mí me duele, ¿eh? A mí no me duele otra cosa, me duele que estamos juzgando a todo Canal 12, porque un empleado de Canal 12 chocó un auto y se escapó. ¿Qué culpa tenés vos y qué culpa tenés vos? Esto es lo mismo, le echás la culpa a toda la policía de la provincia de Chubut cuando un personal policial hizo algo. O sea, no podemos echar la culpa a todos por lo que hizo uno y uno pertenece al mismo grupo. Aparte dentro, el dasnerismo es de origen, digamos, usted lo mencionaba recién. ¿Mantiene la misma cohesión o hay gente que también se ha ido corriendo? No, hay corriendo. Gente se ha ido. No, se han corrido. Se ¿Hay han un corrido. Cambio, digamos, el dasnerismo como tal ha cambiado? No yo sé llamar a quién es dasnerista puro o quién es el dasnerista no puro. O sea, yo estuve cerca de 30 años al lado de Mario Das Neves y para mí fue el mejor líder que tuvo la provincia de Chubut. Lo admiré, dije que había perdido un amigo. Para mí Das Neves era Das Neves. Das Neves era Das Neves, totalmente diferente. Arcioni tiene otra forma de ser, otra forma de pensar. Mario era otra cosa. O sea, yo respeto, voy a seguir respetando lo mismo, pero hay gente que tal vez no ha aceptado la conducción como la maneja Arcioni. Y ha habido gente que se ha retirado y se ha ido del Das Neves. ¿Se ha ido a otros partidos? ¿Están militando? Sí, yo estoy convencido que sí, que están militando en otro partido. Están jugando, digamos, incluso para. Están jugando inclusive en contra de él. Pero hay que ser respetuoso, cada uno elige su camino. ¿Cómo ve el panorama para el domingo 9 de junio? ¿Ve polarizada la elección entre Arcioni y Linares, como muchos dicen? ¿Le parece que es todavía, como se decía en un comienzo, entre tres, ahí con Cambiemos? Yo tengo un pensamiento muy básico. No soy un estudioso de encuestas, no creo en las encuestas. El otro día salió una encuesta maliciosa, mentirosa, que tuvo una agencia que la salió de mentir. Es el juego de la política esto. Yo creo que hay un panorama, y lo he visto en el interior de la provincia, toda la gente que se ha ido de otros partidos, ya sea por exitismo, por jugar con el ganador, se han sumado a Arcioni. O sea, Arcioni pierde, para que se queden conformes algunos, la sumatoria de los tres, de McCarthy, de Burgoy y de Linares,
gana por 2.207 votos a Arcioni en la provincia. El 0,75%. Ahora, ¿son transferibles todos los votos de McCarthy y de Burgoa a Linares? Yo digo que no. Yo digo que no. Yo digo que mucha gente que votó a McCarthy en Comodoro Rivadavia no lo votó a Linares, lo votó a McCarthy. Digo, mucha gente de esa le va a dar el voto a Arcioni. Lo mismo va a pasar en Trelew, lo mismo va a pasar en otras ciudades. Y también creo que va a haber un caudal importante de votos del radicalismo, o de Cambiemos, perdón, de Cambiemos, que van a ir para Arcioni. ¿Una perspectiva nacional? No, no, no. ¿Todavía no? Yo todavía no, en el caso mío, me puedo alegrar que vaya Fernández, o que vaya Cristina, o que vaya Massa, o que vaya... Pero yo todavía no veo, lo veo muy, muy mezclado todo y todavía no hay un... No veo todavía un candidato, o sea, está la fórmula Fernández-Fernández, pero todavía no veo candidatos. Hoy lo pudimos ver en la convención que tiene el radicalismo en Buenos Aires, fue, con todo respeto lo digo al radicalismo, fue una bolsa de gato, porque unos querían salir de Cambiemos, otros querían seguir con Cambiemos, otros quieren el radicalismo puro. La verdad que todavía no veo un panorama claro en la provincia. Bueno, no hay tiempo. Lo único que digo es no hay tiempo para la nota. Pero digo, tiene que cerrar apenas termina el 9, diputados nacionales, Chubut al frente tiene que tener un candidato de Comodoro, en Rawson, en un montón de municipios, ¿no? ¿Y por qué no vamos a Paso? Con todos los, nosotros tenemos muchísimos candidatos, en Rawson, en Comodoro, en todos lados. ¿Por qué no podemos ir a Las Paso con donde no jugaron en esta? Se bueno, fue tiempo. Gracias, Rodri. ¿Quedó conforme? No, perdón. Sí, ¿quedó conforme? Sí. O sea, por un... No, ¿qué le ponemos? ¿Un 7, un 8? O sea, después del 10... Vamos a ver una encuesta. O sea, hasta después del 10 charlamos. Después del 10... Primer invitado del 10. Gracias, muy atento. A ver si se dio un... No, gracias a ustedes. Gracias por la visita. Hacemos la pausa. Nos visita en un ratito el candidato a intendente de Cambiemos aquí para la Ciudad de Trelew, Germán Larmendi.